Esta mañana la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lideró un operativo de las fiscalías de prevención en varias municipalidades de la capital con el objetivo de verificar el funcionamiento de las cámaras de seguridad. La titular del Ministerio Público indicó que en el distrito de Lince solo están operativas 30 cámaras de seguridad de las 185 que existen. Cuando señalan que solamente están operativas 30 cámaras. ¿Y cuántas cámaras? De 185 cámaras. Y tenemos una cámara que solamente direcciona hacia un lado, ni siquiera tiene una percepción de los 360 grados. Acá el fiscal coordinador les puede dar un reporte porque sea este operativo esté en todos los distritos. A su turno, el coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, señaló que un problema similar se registra en otras municipalidades. Por ejemplo, y preocupante, por ejemplo, en Breña carecen de cámaras de seguridad, no hay cámaras de seguridad. En Independencia, que es una zona de alta criminalidad, contamos solamente el 50% de las cámaras están en funcionamiento. En Comas, de 205 cámaras, 80 no están funcionando. En San Juan de Miraflores, que es otra zona de elevado índice de criminalidad, tenemos 40 cámaras funcionando, pero tenemos 80 cámaras inoperativas y almacenadas. O sea, que no, almacenadas, no están implementando. En Villa María del Triunfo, 28 funcionan y 38 no están funcionando. Y Ventanilla, que es otra zona compleja, de 197 cámaras, 170 no funcionan. O sea, creo que el panorama, lo voy a explicar, es preocupante porque en distritos de alta criminalidad, las cámaras de seguridad no están funcionando. Y esa era la pregunta que le hacemos a todos los alcaldes, Pedro. ¿Cuál es la logística que tienen para enfrentar un estado de emergencia? ¿Tenemos patrulleros, tenemos cámaras de videovigilancia activas, tenemos personal de seguridad? Claro, y a ello también sumando, por ejemplo, Katiuska, ¿con qué cara exigen emergencia cuando el presupuesto que tienen no lo saben aplicar, no lo saben usar? Si mínimamente no reparan cámaras malogradas o en el extremo no reponen todo el sistema de videovigilancia de un distrito. Breña no tiene cámaras, Lince está al garete, está un desastre. Mucho tiempo sin cámaras, siendo un distrito muy grande. Y que el alcalde de San Juan del Urigancho, por ejemplo, Jesús Maldonado, solamente tenga 28 cámaras funcionando para un distrito de más de 1.200.000 habitantes, casi la proporción poblacional de un país, ni siquiera tenga capacidad de gasto, porque San Juan del Urigancho, en el tema de reducción de criminalidad, su partida de 17 millones de soles solamente ejecutó el 40.6%. O sea, plata tiene, capacidad. Sin embargo, no la tiene. Ahora, Pedro, recordemos que la presidenta Dina Boluarte les va a derivar 54.5 millones a San Juan del Urigancho. ¿Más plata para qué? A San Martín de Porres, en los 6 distritos de Sullana en Piura, producto del estado de emergencia. Pero más plata. Yo ¿lo van a ejecutar correctamente? ¿Pero más plata para qué? ¿Para qué piden plata si caramba no saben ejecutar? San Juan del Urigancho es un desastre en el manejo de prevención frente a la criminalidad. Si bien es cierto, la municipalidad no tiene función como tipo policial, pero algo podría generar condiciones también disuasivas con la cámara de videovigilancia. Tiene plata y no ejecuta. Y los demás distritos con el operativo de la fiscalía terminan siendo desnudados en las falencias porque las cámaras están allí de adorno y no funcionan. Y el vecino se siente seguro, falsamente seguro. Así es. Escuchaba a un experto municipal que decía, si bien es cierto, los distritos donde habita la población socioeconómicamente de un nivel bajo, como Ate, San Juan del Urigancho, quizás no pagan o no están al día con los tributos, pero sí tienen empresas y sí hay recaudación tributaria por parte de las empresas. Es decir, tienen presupuesto. No pueden decir que son distritos completamente pobres, porque las empresas pagan los impuestos y no están ejecutando bien como tú lo has mencionado. Si un alcalde quiere pedir emergencia, que primero demuestre que la plata que le dieron ya no le alcanza. Necesita más recursos porque las acciones que ha puesto en marcha ya no son suficientes. Necesita intervención del gobierno nacional. Solamente así se podría entender la justificación de la emergencia. Pero si vas a pedir más plata sin saber sin saber gastar el dinero que tienes de manera pública, entonces está de más en el cargo municipal. ¿Y sabes qué más debería haber? Debería haber una investigación para ver si los cargos dentro del municipio están con las personas idóneas. Es otro tema. Ese es otro tema.